en la zona de se realizó la toma violenta del mercado de Alcoca, generando más de 15 víctimas por agresiones físicas. El vocero aclaró que estos hechos no quedarán impunes. Que tienen que tener seguramente responsabilidades por lo que ha significado esto.
Buenas tardes con todos. A ver, ¿alguien me puede confirmar, por favor, si se puede ver la pantalla? Como también el audio, por favor. Buenas tardes. Sí, se ve la pantalla y también se oye. Gracias. Ok, muchas gracias. Ok. Muy buenas tardes con todos los participantes. Agradecer por la participación, por el curso que nos une hoy denominado Biotecnología Reproductiva Aplicada en Llamas o en todo caso en Camellos Sudamericanos Domesticados, ¿no? De hecho, el curso que vamos a desarrollar durante el desarrollo, pues vamos a tratar los principales ventajas y aplicaciones, como también alternativas tecnológicas y finalmente pues la biotecnología reproductiva sea pues como parte de herramienta fundamental de la mejora genética, ¿no? Ok, entonces de eso se va a tratar el curso. Pues de antemano también agradecer a la Escuela de Capacitación Internacional Pública Privada por haber invitado a este evento del curso de Camellos Sudamericanos, y también pues agradecer a todos los organizadores de la escuela y reiterarle también a los participantes, ¿no?, de asistir a este curso, ¿no? Entonces, sin más que decir, soy el ingeniero Jonathan Manaco Soto, quien les va a acompañar. Bueno, para casos de consultas o dudas o también comentarios, pues vamos a dar unos cuantos minutitos pues al final de la presentación. Ahí lo pueden formular e incluso retroalimentar algunos temas que también pueden tener experiencias. De hecho, las preguntas pueden hacer a través del audio como también a través del chat, ¿no? Tanto creo que hay transmisiones por Facebook Live y como también por aplicativo del Zoom, ¿no? ¿Ok? A ver. Bueno, la meta de hoy es básicamente el desarrollo del concepto, también experiencias y como también contribuir este conocimiento de alternativa tecnológica como herramienta fundamental para fines de mejoramiento genético, ¿no?, de camellos sudamericanos. Estamos hablando domesticables de alpacas como también de llamas. En este caso más se va a hacer más enfocado en llamas básicamente. De hecho, su potencial de este recurso renovable de alpacas como también de llamas, pues tienen características diferentes. En este caso de llamas, pues viene a ser más que todo aprovechamiento de la carne, digamos, de la proteína, ¿no? Y como también la fibra también, dependiendo qué tipo de razas. Estaríamos hablando, digamos, de raza cara o raza chaco, ¿no? En todo caso, en raza chaco, pues, tiene ventajas en realidad. Uno por parte de la carne o proteínas y otro por parte de la misma fibra o el millón. Y la otra viene a ser como formas de transporte también, ¿no? Incluso la piel se puede aprovechar. Entonces, todo ello va a ser importante mencionar todas las generalidades de la biotecnología reproductiva en los camellos sudamericanos y de igual manera, pues, tratar de
de ver es como una alternativa tecnológica que es denominada la transferencia de embriones aplicada en estos camellos sudamericanos domesticables. Y lo otro, vamos a ver la inseminación artificial, que son básicamente unas alternativas de tecnológicas que a lo mejor a nivel mundial pues, lo utilizan, ¿no? Quizás el mayor índice de uso o de aplicación es la inseminación artificial, básicamente, ¿no? No solamente en camellos sudamericanos, sino también en varias especies, ¿no? Así como vacunos, ovinos, caprinos, o incluso en los porcinos, otros, ¿no? Entonces, mencionarle pues la alternativa tecnológica de inseminación artificial que es el más utilizado a nivel mundial. De hecho, pues se ha desarrollado más en especies de bovinos, ¿no? A comparación que en los camellos sudamericanos, pues se viene realizando a nivel de campos experimentales, en casos como también exclusivos, ¿no? Y de hecho, en caso de la digamos, de la llama, pues su uso de esta alternativa tecnológica no está tan masificada y a la vez pues lo utilizan de forma asociada, quizás a lo mejor para fines de objetivos, digamos, para la producción de fibra de alpaca, por ejemplo, ¿no? Que se puede utilizar, por ejemplo, la transferencia de embriones, ¿no? Tranquilamente la madre del embrión desarrollado en la madre, digamos, digamos, se puede desarrollar en la llama, ¿no? Y tiene pues también la llama mayor habilidad habilidad de materna, como también habilidad sexual también. Y tranquilamente se puede aplicar la biotecnología reproductiva, ¿no? ¿Ok? Entonces, la importancia de esta biotecnología reproductiva aplicada en producción animal de alpacas y llamas, pues, viene a ser referente a acortar, digamos, el intervalo generacional. También eso va a facilitar, digamos, para la disminución de las características genéticas, ¿no? En que uno queremos las características genéticas deseables, pues acordamos el intervalo generacional y se va a facilitar también la mayor diseminación de estas vías o de estos ejemplares con características genéticas deseables. Y además, pues, una de las importancias que viene, digamos, la biotecnología reproductiva, viene a ser el valor genético del macho, ¿no? De la categoría superior, digamos, no se aprovechan de manera eficiente, en caso para llamas hembras, ¿no? Entonces, todo caso, el valor genético tanto del macho como también de las hembras se tiene que aprovechar lo más, ¿no? A recordarle, digamos, que durante su periodo reproductivo, digamos, las hembras llamas pues, van a tener en promedio cuatro crías, ¿no? Y a lo mejor con la aplicación de estas alternativas tecnológicas de transferencia de embriones como de inseminación artificial, a lo mejor lo puede aumentar, ¿no? La tasa de preñez, incluso tasa, digamos, de tener mayor índice de crías, ¿no? Durante su ciclo de vida, ¿no? ¿Ok? El otro punto que también tiene importancia es que se puede lograr o se logra, digamos, obtener una cría, como decía, por año, ¿no? Con la crianza tradicional o con lo que es convencional, ¿no? Y a lo mejor con, en la mayoría, digamos, va de 5 a 4, en realidad en 4 promedio, pues, toda su vida reproductiva que puede tener cría, ¿no? Las llamas hembras, ¿ok? De hecho,
También una de las dificultades, una de las preocupaciones también es que existen poca, hay una escasez de los reproductores, ¿no? Con altos valor genético o con las características genéticas, en el caso de las alpacas machos de calidad ESI como calidad, digamos, de categoría A, ¿no? En todo caso. Entonces, todo ello pues surge, digamos, dar una forma de solución, ¿no? En realidad. Lo otro viene a ser pues clave para justamente hay escasez de estos reproductores. Entonces viene a ser la clave para la multiplicación, ¿no? De estos animales utilizando estas herramientas biotecnológicas. Es así, digamos, solo el 33.5% las hembras pues responden a los estímulos hormonales, ¿no? Para el desarrollo de múltiples colículos, lo que es más adelante vamos a hablar, ¿no? ¿Ok? Ahora, refiriéndonos a la industria transgénica, de hecho, aplicación de la biotecnología, pues, referente en la producción sostenible de animales, como también las plantas, ¿no? En realidad, viene a ser organismos modificados, ¿no? Y estos organismos modificados, pues, manifiestan su potencial, ¿no? De recursos, así como en los camellos sudamericanos, más específico en las alpacas, pues, con ello, pues, mejoran la calidad de fibra, a lo mejor. Y en caso de las llamas, pues, la condición, digamos, la robustosidad, como también la misma la producción de fibra, ¿no? En caso de la raza Chaco, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues, esa industria textil, digamos, en la industria textil, lo que nos exige mejorar y tener ese enfoque a través de la biotecnología, ¿no? Mejorar quizás la finura, la densidad y en realidad varios objetivos, ¿no? Dependiendo, es decir, la calidad, ¿no? De fibra, como también la calidad, calidad y cantidad, ¿no? ¿Sí? Dentro de los bases de datos de investigación aplicado en la biotecnología, ¿no? Para estas especies, por ejemplo, en los últimos 5 años, ¿no? En caso de vacunos, pues a lo mejor hay estudios, por ejemplo, más de 1000, ¿no? Más de 1000. Caso de ovinos, pues está también más de 1000, más de 1000 investigaciones. Y en caprinos, pues está más de 800. En porcinos, también más de 1000. Investigaciones, y en caso de las alpacas en general, pues son limitadas en realidad, ¿no? Porque no se ha podido investigar o se ha podido desarrollar, o se está demorando, ¿no? Por el propio hecho de la fisiología reproductiva, ¿no? Ese es el gran limitante, digamos, en la biotecnología reproductiva de los camellos sudamericanos en general, viene a ser el estudio profundo de conocer de manera profunda toda la dinámica de la fisiología reproductiva, ¿no? De ahí ya viene estudios todo de la biotecnología reproductiva. Entonces, a veces hay un círculo vicioso, ¿no? No hay una, digamos, detalle profunda, regresa nuevamente y así, ¿no? Al estudio de fisiología, ¿no? Ok, y dentro de la biotecnología reproductiva, de hecho, pues va a ser estudios digamos, de transferencia de embriones, como también inseminación artificial, y lo más importante es como la fecundación in vitro, ¿no? Ok. Por decir, en las llamas es poco, en realidad, no es tan estudiada, digamos, ¿no? Quizás a lo mejor eso será por el hecho de que
su industrialización, digamos, de la fibra o de su potencial del animal, pues no se ha dado a gran escala, ¿no? A comparación que la alpaca, y se ha logrado bastante, ¿no? En cuanto a su industrialización de la fibra, ¿no? Desde la apropiación, ¿no? De la industria textil o del mercado, todo lo viene quizás menos estudiada, ¿no? Lo que son las llamas. ¿Ok? A ver. Dentro de las generalidades, pues, de esta especie, de hecho, presentan, pues, especies de ovulación inducida, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿No? Básicamente, los camellos americanos van a tener esa característica fisiológica reproductiva, ¿no? Es decir, va a necesitar una acción cúpula, ¿no? Para justamente haya una ovulación, ¿no? Y además, pues, no hay un protocolo definido o socializado en la actualidad, ¿no? Para casos de la colecta del semen del macho reproductor, obviamente de alto valor genético, ¿no? Para justamente multiplicarlo. Entonces, todo ello es lo que se viene como limitante. El otro viene a ser el bajo volumen, ¿no? Y concentración espermática. De hecho, esto ha sido también un limitante en cuanto a su aplicabilidad, digamos, de las alternativas tecnológicas de transferencia de embriones o de inseminación artificial, por el bajo volumen de la espermática, como también de la concentración, ¿no? Es decir, casi el 98% pues, son de plasma seminal, ¿no? Presenta mayor viscosidad y el semen es con elevada filancia, ¿no? Y además hay protocolos, pues hay protocolos, quizás cada quien, no hay un protocolo, digamos, estandarizado para casos de la criopreservación del semen y digamos que se puede desarrollar, ¿no? Entonces, en ese ámbito, pues, se tiene que dar mayor énfasis en cuanto a la investigación, ¿no? ¿Okay? ¿Cuáles, digamos, pueden ser los posibles riesgos en caso de que se puede, o si es que porque se está aplicando, digamos, esta biotecnología reproductiva y a lo menos se está dando un caso muy real en la actualidad, ¿no? En el caso de la alpaca, por ejemplo, ¿no? De hecho, la biotecnología va a ser, es el boom de la biotecnología en la actualidad, en realidad, ¿no? Casos así como en la reproducción, como en nutrición, en varios ámbitos en realidad. Entonces, por lo que digamos, muchos de estos especies animales pues quedan, o sea, por lo que aún no, digamos, quedan por saber acerca de la interacción, digamos, de los organismos vivos modificados con diversos ecosistemas. Tales caso, por ejemplo, pues se ha dado mucha énfasis, digamos, a la producción de alpacas con fibra blanca, es decir, de color blanco, a comparación que otros colores, ¿no? Y básicamente ahí viene como un riesgo de la pérdida de la biodiversidad o diversidad genética, ¿no? Que puede, que pueden impactar. Entonces, de hecho, pues hay proyectos ya que hoy en día, pues, por la iniciativa de las empresas privadas y como también todo de la comarca, por ejemplo, hay digamos, multiplicación de los jatos, digamos, de alpacas de color negro, ¿no? Y esto se viene recuperando, ¿no? A través de utilización de estas alternativas de solución de biotecnologías y muchos de otros, ¿no? Y programas genéticos, muchos otros. Entonces, desde ese punto, pues, viene a ser como riesgo, ¿no? A veces eso está, pues, también
influenciada por lo que hay, digamos, mayor apreciación en el mercado, ¿no? Y las formas de industrialización también, ¿no? Entonces, tus efectos adversos en la diversidad biológica o los cambios en la competitividad que pueden provocar, digamos, la extinción de los, de estos, de los ecosistemas mismos, de los mismos especies, ¿no? Así como decía de las alpacas, por ejemplo, las casi los más de 20 tonalidades que hay, algunas se han perdido en realidad, ¿no? Y lo que se ha dado mayor énfasis al color de la fibra blanca, ¿no? ¿Ok? De hecho, la aplicación de la biotecnología reproductiva, pues, viene a ser la inseminación artificial, quizás más estudiada, como también más utilizada con congelación del semen, ¿no? Y en este caso, pues, hay una eliminación y disminución de enfermedades sexuales. De hecho, la inseminación artificial antes de haberse, digamos, tenido esa iniciativa y creado esa alternativa de solución, no sé, digamos, para casos de Camellia subamericanus, no se ha creado, en realidad para todo de producción animal, no se ha creado con la finalidad o con motivación de, digamos, de progreso genético, sino deseado, sino más bien con la motivación de prevenir enfermedades, ¿no? Transmitidas a través de la cuca, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizás eso fue la motivación prioritaria, ¿no? De prevenir enfermedades transmitidas a través de la cuca, ¿no? Y después ya viene el progreso genético que queremos tener. Entonces, el otro viene a ser pues el uso intensivo de un macho de alto valor genético, ¿no? De hecho, se tiene que aprovechar. Como decía, hay machos reproductores que son muy escasos, ¿no? Entonces, a lo mejor se tiene que aprovechar lo máximo o el cubo, digamos, valor genético que tiene el macho reproductor a través de estas tecnologías, ¿no? Tecnologías alternativas, ¿ok? El otro viene a ser el aumento de la eficiencia de la estimación del valor genético, ¿no? Y de hecho, pues ahí está también la sincronización e inducción de la ovulación de las llamas, ¿no? Y aumento de la eficiencia de producción de llamas y aumento de eficiencia del manejo productivo reproductivo, ¿no? Y también la superovulación, transferencia de embriones y congelación de embriones. También el uso intensivo de las hembras, ¿no? De alto valor genético. Esto básicamente para casos de transferencia de embriones, ¿no? Que va a tener un uso extensivo, ¿no? Cuya característica genética de la hembra y también la recuperación más eficaz, ¿no? de individuos exóticos o razas en peligro de extinción, como decía, de los colores, por ejemplo. O en todo caso puede ser en caso de llamas. Se han dado también... algunos han optado más por lo que son las razas aras, ¿no? Es decir, que tienen una corta, digamos, corta pelaje o a comparación con las chacos, ¿no? Y todo ello, ¿no? Y la formación de bancos de germoplasma y también la que es... ¿Cómo es que podemos realizar la importación y exportación de material genético, ¿no? Más allá de trámites o más allá de las políticas exteriores o otros convenios, ¿no?
Entonces, la finalidad es eso, ¿no? De importar y también exportar el material genético de alto valor genético, básicamente, ¿no? Y también la micro manipulación de embriones para justamente producir mirizos o homocigotas y, ¿no? Y todo ello, ¿no? A ver, también, pues, de hecho, esta tecnología tiene como fin también el aumento del número de animales nacidas por embrión. Eso viene, pues, una excelente alternativa para los criaderos, en realidad, para los que dedican a la crianza de llamas, ¿no? Y de hecho, pues, por casos de varios factores, pues, la tasa, digamos, de crías, de las crías, pues, no llegan, a veces no superan el mayores del 50%, ¿no? Entonces, ese sentido es bastante importante su aplicación. También el aumento de la eficiencia del valor genético, ¿no? Y la creación de modelos óptimos, y esto viene, pues, estudiando en realidad desde hace años y sigue, ¿no? Con óptimos o modelos de experimentación, ¿no? Para casos de llama, por ejemplo, falta la comparación que las alpacas de alguna manera están un poquito más adelante que en las llamas, ¿no? De hecho, también la determinación y selección del sexo de embriones, espermatozoides, la calidad de embriones también, ¿no? Y producción de la descendencia con el sexo seleccionado, ¿no? Es decir, también está ahí la producción de in vitro de embriones, ¿no? Fuera del, digamos, en el campo. También está, pues, el uso de las hembras que, digamos, no responden a tratamientos superovulatorios, ¿no? Por varios factores, en realidad, porque puede tener o unas inconveniencias, ¿no? Por la propia fisiología reproductiva, incluso genética, ¿no? Y también la producción de embriones con ovarios de matadero, ¿no? Es decir, en este caso lo utilizan, por ejemplo, lo aprovechan, por ejemplo, estos producción de embriones con ovarios de mataderos para casos de transferencia de embriones, ¿no? De hecho, la hembra receptora, pues, no necesariamente va a tener esa exigencia del valor genético, ¿no? Que a comparación que la hembra donadora, ¿no? Entonces, es decir, si la llama, pues, está, digamos, o incluso hay investigaciones, hay proyectos, y en realidad se viene realizando con mayor éxito, es en caso de la llama y alpaca, ¿no? Hay una combinación, por ejemplo. Tranquilamente, la llama puede ser como una hembra receptora, ¿no? Y puede crear, puede criar, digamos, la llama, puede criar una alpaca, porque tiene la habilidad materna, ¿no? De criar, quizás a lo mejor, un poquito más que la alpaca, ¿no? Entonces, desde ese punto hay una buena sincronización, digamos. De hecho, también hay, aplicando las clonaciones de animales, ¿no? Con transferencia nuclear, la eliminación de la variabilidad genotípica, ¿no? Y el aumento de la eficiencia de las transgénicas, ¿no? Para los métodos de selección, básicamente hay varias, ¿no? Y van a tener, lo que va a diferenciar es la eficiencia. Por ejemplo, la electroeyaculación, en este caso, va a ser necesario los voltajes, ¿no?
Y de hecho, la eficiencia va a ser también importante, es decir, en promedio, los voltajes, los voltios, y desviación del conducto de frente también, frente o también por la aspiración post-cupo. Con las fundas vaginales, o esponjas vaginales, y la fístula uretral también. Poco con un poco utilizada, pero sí hay eficiencia. El que más tiene eficiencia en la actualidad y viene funcionando bien es con vaginas artificiales, ¿no? A través del maniquí. Y lo que son es vulvoctomía también, ¿no? De hecho, por ejemplo, los métodos de selección semen por vagina artificial, en este caso, pues, más se ha dado enfoque al, digamos, al de alpacas, ¿no? Pero tranquilamente puede dar también en las llamas, ¿no? La única diferencia, quizás, el tiempo una de las diferencias es que también, por ejemplo, las llamas, pues, tienen mayor tiempo de cupo, ¿no? Esto va a también tener unas inconveniencias para la recolección, ¿no? Para la recolección justamente. Entonces, es así, por ejemplo, hay vaginas artificiales con hembra receptoras, ¿no? Tranquilamente, un animal con alto valor, con características deseables. Y lo otro también de reclusión del semen se puede dar por vagina artificial con maniquí de grupo, ¿no? Es decir, se puede, se tiene que haber también algunos criterios. Por ejemplo, el cuero que se va a utilizar, pues, debe ser, pues, lo que son las alpacas hembras. No puede ser, por ejemplo, un cuero de alpaca que está en gestación o está en, digamos, que no está, digamos, vacía, ¿no? Es decir, tiene que ser un cuero de la hembra vacía, porque los machos reproductores se van a, tienen esa habilidad, tienen esa dificultad o incluso habilidad de identificar, hasta esos mínimos detalles, ¿no? El otro está por vagina artificial con desviación del pene. En este caso, esto también se puede realizar. El problema va a ser el tiempo de cúpula es bastante, ¿no? Bastante tiempo. Estamos hablando mayores de 20 minutos, en realidad. En caso de llamas, más aún. Entonces, quizás con desviación del pene se puede aplica tranquilamente, que en caso de bovinos, por ejemplo, eso duran por segundos, en realidad. Entonces, va a ser, hay algunas tiendas tienen conveniencias como también inconvenientes, ¿no? Entonces, quizás el que más se tiene utilizando es la vagina artificial incorporada a maniquí. El problema va a ser, o el caso es que tiene que tener, digamos, todos los criterios técnicos, como también acondicionar, digamos, todas las características que puede tener la cúpula, el macho reproductor, ¿no? El armado de maniquí, por ejemplo, ahí puede ser, por ejemplo, de los cueros del camal, ¿no? De una hembra, ya de una llama, ¿no? Hembra de hembra vacía en realidad, ¿no? Y digamos es exigente, digamos, en los, como decía, en el color o lo característico, ¿no? De las alpacas receptoras, ¿no? O que están en celo, por ejemplo. Y la llama tiene pues más habilidad sexual que comparación de la alpaca. Entonces, el caso se puede adecuar tranquilamente, ¿no?
Los materiales básicos básicamente van a ser el tubo de PVC para justamente armar, digamos, el maniquí para la reconstrucción del semen, y un tubo Falcón graduado más o menos de 15 ml, y la funda de látex, también el inflador de presión, ¿no? Y finalmente, digamos, el maniquí, ¿no? Y justamente también para el caso de control de temperatura por un termómetro, ¿no? Y el gel lubricante para justamente acondicionar la cúpula en, ¿no? Y las bolsas plásticas, finalmente tiene que ser en forma de cono, y en donde se va a hacer el depósito del sello, ¿no? También reproductores de buen estado, es decir, libre de cualquier tipo de enfermedades parasitarias, infecciosas o incluso que puede tener daños físicos, ¿no? Así como heridas. Y también pues un personal capacitado, obviamente, para justamente tener en cuenta todos los detalles mínimos, ¿no? Que puede haber. El armado de la vagina artificial viene a ser primero el tubo Falcón fijado, digamos, a un cono de plásticos, ¿no? Y también después viene pasar el GB de látex por el interior del tubo, es decir, pasa la funda hasta el extremo. Y como tercero, pues, fijar el cono del plástico al tubo. Y el cuarto, pues, medir, digamos, la temperatura, ¿no? Este caso, para casos de mayores de 3.800 metros sobre el nivel del mar, pues obviamente va a presentar mayor bajas temperaturas. Entonces, en este caso, incorporar agua, ¿no?, de 40 a 42 grados, 10 grados, ¿no?, en promedio, ¿no?, aproximadamente, para justamente preservar el semen. Y también, pues, hay con un inflador, digamos, pone la presión moderada, ¿no? Y la presión va a ser, a veces los machos reproductores, pues, van a querer o van a tener diferentes, no va a ser lo mismo en realidad, ¿no? Algunos van a querer más presión, algunos poco presión, ¿no? Y lo otro es, digamos, una vez construido, armado todo ello, pues, si tiene que haber una trazadera eléctrica para justamente envolver, ¿no? También colocar, digamos, la vagina artificial en el maniquí, ¿no? Y para luego, pues, realizar la actividad, ¿no?, de la recolección del semen, ¿no? ¿Ok? La colección del semen, digamos, por lo general, pues, se tiene que realizar por las mañanas, ¿no? En promedio, pues, desde las 7, ¿no? Tanto en casos de laboratorio como también en el campo. Y también los métodos vaginal y artificial. De hecho, el tiempo de colección va desde 10 a 50 minutos. Sí, que son menores de 10, pues no hay eficiencia, ¿no? Y además, eso va a ser, por ejemplo, esa prolongación de tiempo, es lo que va a dificultar en realidad para los casos de colección del semen, ¿no? Entonces, más que todo, las diferencias fisiológicas en caso de los cambios homoaricanos, pues que, por ejemplo, las hembras, las hembras, pues son, en realidad, en general, los cambios homoaricanos, pues, son de ovulación inducida y requieren, pues, la cúpula para justamente inducir a la ovulación, ¿no? Luego está la dificultad, digamos, de colección del semen, debido a la, digamos, a las características de la cúpula, ¿no?, propia de la hembra, ¿no?, tanto de la, digamos, en posición y indirección que hay, ¿no?, y el manejo del semen
todo caso, debido a su naturaleza de la viscosidad que presenta. ¿Ok? Y baja concentración de la espermatozoide. En el caso, las características de eyaculación de diferentes especies, por ejemplo, en especies en bovinos, por ejemplo, hay tiempo de eyaculación dura en menos de un minuto, menos de un segundo, y son monofásicas, ¿no? En ovinos, igual, en porcinos, básicamente está entre 10 a 20, y son por fases en realidad. Y lo que son equinos, pues son por fases también. Y se dice que también en los camellos americanos, pues son probablemente por fases, ¿no? Pues tienen una duración de realidad de 20 a 60 minutos, promedio. Es decir, el volumen del va a ser de 1 a 3 ml. Y la concentración va a ser más o menos en promedio de 80 a 250. Dentro de las características de la eyaculación de diferentes especies, todas las características seminales de vacas y llamas obtenidas, ¿no?, mediante la vagina artificial, por ejemplo, tiempo de colección en las llamas viene a ser el 9.3. En las alpacas el 12, 19.7. ¿Qué es en viscosidad? Ahí en las llamas se ha dado más transparencia. En caso del volumen, también, de hecho, el volumen pues presenta en las llamas un poquito más. Y en concentración también, casi similar. En motilidad también, ¿no? Y en el pH casi similar, ¿no? ¿Ok? Eyaculación, digamos, colectados, digamos, en la vagina artificial, en los camellos sudamericanos en general, pues, necesariamente en las llamas, por ejemplo, el volumen en promedio, pues, como decía, está de 0.5 a 13 ml. La concentración, pues, está de 80 a 250 millones, ¿no? Y la motilidad total está pues el 39% y la motilidad progresiva el 40%, y espermatozoides normales está pues del 70-85%, y anormalidad en la cabeza de las propias espermatozoides está pues 6.7%, y las anormalidades a nivel de la cola pues está el 12.3%. En gotas citoplasmáticas, pues el 3.8%, y de hecho presentan alta viscosidad, y eso va a ser un limitante. Por ejemplo, acá en la gráfica o en la imagen podemos ver, mientras más lechoso sea el semen de las recolectadas, van a tener más vamos, más concentración espermática. Y son medio oscuros, pues van a tener mayor viscosidad. Eso va a ser, por ejemplo, en este caso, ¿no? Hay baja lechosidad porque presentan menor concentración espermática, y alta concentración, alta lechosidad, porque presentan mayor concentración espermática, ¿no? Evaluación microscópica. En este caso, la motilidad se realiza con ayuda del microscopio, y la vitalidad también se determina con colorantes, ¿no?, de eosina y nitrosina, básicamente, y la concentración, ¿no?, o con concentración puede ser una cámara de vasor, ¿no? En cuanto a la refrigeración, hay medios, digamos, el medio ambiente tiene cada 10 minutos, la refrigeración 2 horas, vaciado, pues, también, ¿no? Y el tubo de sensor colocado en cubetas de hielo. En cuanto a la
congelación, pues viene a ser, digamos, en este caso, medir la altura del tanque. Sí, técnico. Tiempo ya, vemos. Y a ver, hay un audio. Está resumiendo. Debe tener hueco, estará mal soldado. Creo que ya hemos desactivado. A ver, decíamos en la congelación hay que medir primero el tanque criptogénico y también pues hay que colocarlo, digamos, los tubos, ¿no?, de Spongeford que contiene, digamos, el semen en las canastillas. De hecho, este caso pues, se desciende de 3 centímetros cada 5 minutos. Lo otro es la inseminación artificial. En este caso, ¿qué es lo que decía el mayor alternativa tecnológica que se utiliza a nivel mundial, no solamente para casos de los camellos sudamericanos, sino para otras especies o para otros, así como los bovinos, ovinos, ¿no?, caprinos, equinos? Y de hecho, esto se ha desarrollado bastante. Por ejemplo, esta tecnología viene pues, de todo de Australia, ¿no?, de Estados Unidos también y parte de Nueva Zelanda, básicamente. De hecho, esta tecnología se viene masificando a nivel de Sudamérica también, ¿no?, más aún la aplicación para casos de camellos sudamericanos. Entonces, esta inseminación artificial, básicamente, pues el fundamento viene a ser el maximizar, digamos, el uso de machos de alto valor genético. Maximizar y también minimizar quizás los costos, ¿no? Maximizar los beneficios y minimizar los costos. Y de hecho, pues se va a dar, digamos, o se basa, digamos, en incremento de la tasa reproductiva, ¿no?, de los machos selectos, ¿no? Es así, por ejemplo, las alpacas, por ejemplo, con una monta natural va a tener 2 a 5, a lo mejor, durante todo el desarrollo de su vida, pues va a tener crías, ¿no? Y a lo mejor con la aplicación de inseminación artificial puede tener en promedio hasta 5 a 24 crías, ¿no?, en un tiempo de 6 a 7 años, ¿no?, estamos hablando. Y que es un toro, digamos, o un ternero, puede tener hasta 50 a 100 crías. De hecho, con la inseminación artificial, mayores de 30 mil, ¿no?, crías y un año, ¿no? Entonces, son de hecho, en el caso de los bovinos, pues, hay ya mayor estudios y como también estándares de estudios también en caso de la fisiología reproductiva y cuanto a la aplicabilidad de la biotecnología reproductiva, ¿no? Por eso es que se... A ver, disculpe, ahora. Ok. Requisitos básicos en la inseminación artificial en camellos sudamericanos viene a ser lo que son requisitos, digamos, básicos, ¿no? Es la hembra de calidad de alto valor genético, la condición corporal excelente y buena, ¿no? Digamos que no sea pues estrecha. Es decir, que a veces en las actividades, en las acciones, como se puede ver en la imagen, pues va a introducir la mano, ¿no? Por eso no, que no sea pues estrecha, ¿no?, para justamente hacer todo el tratamiento del embrión, ¿no?, dentro de los órganos reproductores. Y buen estado de salud, libre de cualquier tipo de enfermedades, parasitarias, infecciones, ¿no?, y muchos otros agentes que puede tener un mal estado. Entonces tiene que ver eso. De hecho, la dosificación, ¿no?, ante esas enfermedades, también energizantes o vitamínicos también, y tonificantes en caso que sea.
pasos, digamos, en la inseminación artificial de camellos americanos, pues hay un seguimiento, digamos, folicular por 2 días, ¿no? De las ondas foliculares. En este caso, en ese seguimiento folicular, ¿qué es lo que vamos a determinar? ¿Qué es lo que vamos a ver? Si está en crecimiento o en regresión o maduración, ¿no? Entonces, de hecho, esto se va a ser necesario identificar, ¿no? Y luego, pues, una vez identificado que es en crecimiento, es lo que se aplica, porque no se puede aplicar en regresión. En crecimiento, o sea, identifica todas las ondas foliculares en crecimiento, pues se tiene que aplicar las hormonas de GnRH, ¿no? O el plasma seminal, justamente sincronizar en caso de esto, ¿no? En caso de la inseminación artificial de 24 a 32 horas, ¿no? Post la inyección del inductor. Después, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Diagnóstico de gestación, ¿no? Y es lo que a veces dificultad es necesario, pues, la ultrasonografía. El diagnóstico de gestación vamos a realizar en promedio, pues, de 25 a 30 días después, ¿no? Después de la inyección del inductor, ¿no? De hecho, hay dos casos que mencionar. Por ejemplo, el semen fresco, lo que actualmente se viene desarrollando, y a lo mejor el semen congelado con doble pajilla, pues se ha dado de años más atrás y viene desarrollando también con mayor éxito. Pues en el semen fresco, pues el porcentaje de preñez es superior al 50% por lo general, y en caso del semen congelado, ¿no? Con doble pajilla, pues el porcentaje de preñez está, pues, dado como del 20 al 25%, ¿no? ¿Ok? A ver, potencial de preñez en diferentes técnicas, ¿no? A ver, de la biotecnología reproductiva. Hay mayor producción de embriones, por ejemplo, en una inseminación artificial aplicada, esta alternativa tecnológica, un preñez al año, ¿no? Lo que son las llamas o las alpacas. Y con la aplicación de ello, se puede haber hasta 7 preñeces en 7 años, ¿no? Del ciclo de vida de la hembra, ¿no? Y con lo que es en transferencia de embriones, hay hasta 15 preñeces por año. Y es decir, en 100 preñeces en 7 años, ¿no? Durante toda su vida del animal, ¿no? Lo que son en fecundación in vitro, también 2 preñeces por semana, en este caso para casos del ovino más que todo, 728 preñeces en 7 años. ¿Okay? Esquema de transferencia de embriones. Viene a ser básicamente selección de donadoras de alto valor genético. Tiene que ver, entonces, en realidad, si tenemos que seleccionar donadoras de alto valor genético, y digamos, se aplican de superovulación, ¿no? Para justamente obtener o recuperar los embriones. Entonces, también se hace una monta con lo mejor, ¿no? Y con lo mejor, es decir, por ejemplo, en caso de las alpacas de la categoría superior, puede tener una monta con la categoría superior o con la categoría A, ¿no? Y después de la monta, pues, de acuerdo a las sugerencias del doctor Stuanka, pues, sugiere, después de 7 días, pues, se hace el lavado de embriones para el posterior, digamos, para el posterior, digamos, para transferir ya el embrión, ¿no? ¿Ok? Ahí podemos ver, por ejemplo, cómo se comporta, digamos, la dinámica de la onda folicular, ¿no?
De hecho, hay tres fases muy importantes, ¿no?, que mencionar. Por ejemplo, en el primer fase de crecimiento de la onda folicular, llega a la maduración, ¿no? Entonces, y luego a la regresión. Entonces, las ondas foliculares en camellos sudamericanos dura más o menos las tres fases, digamos, en promedio, entre 10 a 12 días, ¿no? Es decir, el fase de reclutamiento y crecimiento, pues, dura aproximadamente 4 días, ¿no? ¿Ya? Y la fase, digamos, estática o de maduración, pues, también 4 días. La fase de regresión dura 4 días, ¿no? Y para casos de la transferencia de embriones, para casos de la sincronización, todo ello, lo que nos interesa es que las ondas foliculares, pues, se encuentran en la fase de reclutamiento, crecimiento, ¿no? Entonces, esa es la dinámica que viene las ondas foliculares. Entonces, después, digamos, de 2 o 3 días, regresa a la cuenta regresiva, ¿no? Así, sucesivamente. Ya, eso es respecto con las dinámicas de las ondas coloquiales que tiene como comportamiento, ¿no? Luego tenemos la producción de reproductores de alto valor genético con el transferencia de embriones. En este caso, pues, viene desarrollando en realidad las entidades públicas y privadas también, en el caso de Perú, por ejemplo, pues con la INIA, ¿no? Justamente para casos de campos experimentales, ¿no? ¿Ok? Es decir, hay cuatro fases o cuatro puntos que tenemos que mencionar en caso de transferencia de embriones, ¿no? Que son los machos y hembras tienen que ser, pues, de alto valor genético. Y la hembra, pues, se le hace una superovulación para justamente hacer el empadre, ¿no?, y la inseminación artificial para la colecta del embrión, ¿no? ¿Okay? Después, el segundo viene a ser el paso de, digamos, después de ello, pues, pasa 7 días, ¿no?, y se hace el lavado del embrión, ¿no? Y después del lavado de embrión, lo que se refiere, digamos, lo que se refiere es transferir, ¿no? Transferir a la receptora con previa sincronización, ¿no? Tiene que haber una sincronización. Y lo que va a hacer este receptora, básicamente, va a ser como un comportamiento como vientre de alquiler, ¿no? Como se puede ver en la imagen, la 3, que el animal o el ejemplar no necesariamente puede tener un alto valor genético, ¿no? Por ejemplo, acá hay manchadas. Lo que va a importar es el estado de condición, digamos, salud y sanidad, y libre de cualquier tipo de enfermedades, y también la condición corporal, ¿no? Si es una llama o vaca que es flaco, que tiene, pues, enfermedades, y en realidad, pues, no va a ser eficiente, digamos, su desarrollo del, digamos, el desarrollo de embrión, ¿no?, como hembra receptora, y también la habilidad de materna que va a brindar en realidad hasta el destete, pues, va a ser clave, ¿no?, la producción de leche materna, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? Por eso se tiene que ser una hembra receptora en buenas condiciones físicas y también de sanidad. Y luego, pues, teniendo todos esos criterios, pues, uno lo que espera es las crías nacidas, en realidad. Y se dice que estos animales que son, ya en realidad pasan una serie de modificaciones, una serie de dinámicas, ¿no? Pues, algunos pueden ser, en realidad, resilientes a las bajas temperaturas, y algunos pueden ser propensos también. Entonces, todo ello, pues, está también en experimentación también, ¿no?
de acuerdo a los pisos psicológicos. También no necesariamente va a ser, digamos, el ambiente va a ser un factor muy importante, ¿no?, que considerar y en qué condiciones, ¿no? En recuperación de forma natural, pues, hay, en este caso, hay donadoras y receptoras, es decir, se hace una sincronización, ¿no? Primero, pues, se hace, digamos, ecografía, ¿no?, y un empadre con la hormona de GnRH, ¿no? Y esto va a ser, digamos, después de, digamos, de la, del empadre, ¿no? Y después de 7 días, pues, se hace, digamos, 7 días, pues, se hace. Y después hace el lavado, ¿no? Y justamente con, ya sincronizando con la receptora, ¿ok? En este caso no va a ser sin necesidad de hormonas exóticas, ¿no? Pero la eficiencia es lo que va a importar mucho, ¿no? De hecho, estos son protocolos de superestimulación. En realidad no hay un protocolo estandarizado, pues, socializado en la actualidad. Y si bien es cierto, se vienen desarrollando, ¿no?, estos protocolos, ¿no? Simplemente ya vamos a tener un protocolo estandarizado, ¿no? Ahí lo mismo, hay una gráfica de digamos, sincronización, ¿no?, entre la hembra donadora y la receptora, ¿no? Primero hace la ecografía, ¿no?, y luego, pues, digamos, inyección de las hormonas, superestimulación, ¿no?, y el empare y luego el lavado de recuperación de embriones y transferencia de embriones a los 15 días, en realidad, ¿no?, a los 15 días se transfiere el embrión fresco. Y a los 21 días, pues, se hace el diagnóstico de preñez con ultrasonido o ecografía. Métodos, selección de hembras, por ejemplo, se tiene que haber donadoras, en este caso las llamas, pues, con alto valor genético, un buen estado de salud y que no sean, pues, estrechas, ¿no? Es decir, va a haber una serie de actividades de introducir la mano, por ejemplo, al órgano reproductor y para que no haya esa dificultades o inconveniencias. Tiene que ser un ejemplar que no sea estrecha. Y lo que son las hembras receptoras, no necesariamente puede tener un alto valor genético. Lo que va a interesar es un buen estado de salud, como también que no sean también estrechas, y de probabilidad, de probada fertilidad, ¿no? A veces hay, por varios factores, hasta genéticas, pues, no tienen, no son fértiles, ¿no?, digamos, estas hembras receptoras, ¿no? Entonces, al menos la hembra receptora, para ya sea como candidata, pues, lo que tiene que haber, al menos ha tenido una cría, ¿no?, una cría, ¿no? ¿Ok? Eso da la garantía de la probada fertilidad, ¿no?, y habilidad materna. De hecho, también se puede ver también la respuesta ovárica, ¿no?, de superovulación de llamas y la tasa de preñez obtenida por transferencia de embriones, ¿no?, en llamas también. ¿Ok? Esas características de selección hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pues en la superestimulación de ovarios del semen, digo, en hembra, pues, la aplicación de hormonas, ¿no?, y superestimulantes, básicamente para el desarrollo de los folículos, ¿no?, así como las hormonas de ISG y el FSH, ¿no?, aplicación vía intramuscular, y servicio de hembras superestimuladas, básicamente, en este caso se realiza, pues, un empadre de hembras donadoras y aplicación de las hormonas, y ocurre la ovulación, ¿no?, y sincronización de hembras receptoras mediante la aplicación de hormonas, ¿no? De hecho, la recolección de embriones va a ser técnica no quirúrgica,
Es uno de ellos, por ejemplo, colocando el animal, ¿no? en el brete y haciendo la desinfección de la vulva, ¿no? Para justamente proteger de cualquier tipo de enfermedades, ¿no? Proliferación de enfermedades y producción de, digamos, después de ello, pues se hace la introducción de la pipeta Foley y insuflar el aire y fijando el balón y lavado con una solución a 35%. ¿Ya? ¿Okay? Calidad de embriones va a ser importante esto. De hecho, tiene que tener una clasificación en base a los aspectos morfológicos, ¿no? Y esto se va a hacer con la ecografía o transfotografía y tiene que tener esas características de la esfericidad, ¿no? Y que también estas células sean claras en cuanto a su característica de morfológica y contorno y también regular, tamaño uniforme básicamente. Y va a haber una serie de clasificación, básicamente va a ser excelente grado 1 y bueno grado 2, regular o grado 3 y malo pues grado 4, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a entrar en este caso, ¿no? Con los aspectos morfológicos ideales de calidad de embriones, solamente de grado 1 y grado 2, ¿no? Es decir, estamos hablando de son embriones excelentes y bueno, ¿no? Porque va a presentar todas esas características de una esfericidad definida y además estas células pues sean bien claras, ¿no? Y que contenga o que se vean o que sea visible, digamos, el contorno y también el tamaño uniforme. La calidad de embriones, de hecho, va a ser el pajeado y transferencia de embriones. Un caso muy importante mencionar, por ejemplo, en el caso de transferencia de embriones, pues se ha dado un hito muy importante, digamos, de avances desde el año 2005, ¿no? Después al año 2011, con la intervención de ENIA y también de estaciones experimentales, ¿no? De Esquinza Chata, como también de la agraria ILPA, ¿no? Acá en Puno, y esto se ha dado muy importante, digamos, el logro de crías de alpacas, digamos, que nazcan en ambiente de llamas y viceversa, ¿no? Por primera vez, digamos, que a lo mejor se ha dado ese caso, y hoy en día, pues, en las teorías se ven mejorando, ¿no? Entonces, por eso, las alpacas, por ejemplo, son el servicio materno que brindan las llamas es mejor que las alpacas, ¿no? Entonces, en ese lapso, en ese hito mencionable también hubo la innovación. Tiene como objetivo, digamos, que las crías pues, resistan mejor a las bajas temperaturas. Y esto se da hoy en día con el cambio climático y otros factores de la inclemencia del clima, ¿no? Y mejorar la calidad de fibra fina de la alpaca, por supuesto, ¿no? También se prevé también recuperar, incrementar la multiplicación de animales de alto valor genético. Casos, por ejemplo, se ha dado ese caso, es que había 30 crías de alpaca, ¿no? Y cuyo madre, digamos que era 30 llamas, ¿no? Y lo mismo también en las 10 crías de llama, la madre eran pues 10 de los 10 crías, ¿no? Entonces ahí se puede incluso ver el peso, por ejemplo, el peso del al momento de nacer las crías, pues el embrión desarrollado en las llamas tiene mayor peso, ¿no? Incluso por promedio, sobrepasa el promedio, es decir, casi mayores de 7 kilogramos, ¿no? De peso. Y además, este animal criada, ¿no? Alpacas criadas por llamas, también llega con
a la, digamos, al destete, ¿no? A más o menos de 10 meses de edad, es con mayor peso, por encima del peso promedio, es decir, mayores de 33 kilogramos, ¿no? Entonces, es el beneficio que a veces brinda entre esas dos especies. ¿Okay? De hecho, en este caso, el 70% de los existentes en el Perú pues, no son especies puras y poseen, en aquel tiempo pues, presentaba esa característica, ¿no? Y con ello pues, se hace la definición de especies, digamos, que se han identificado, ¿no? Esto es un caso también de paper también del doctor Huanca, muy interesante, una también aportación muy, muy importante, ¿no? Sobre la recuperación de embriones, embriones en hembras de alpacas y llamas con ovulación única y múltiple, ¿no? Es decir, en este caso hay mencionarle, por ejemplo, la capacidad reproductiva, ¿no? De los camellos americanos es baja y con un periodo de gestación promedio de, estamos hablando de 11.5 meses y sufre pues pérdidas embrionarias, ¿no? Tempranas, por lo que, digamos, hay una búsqueda de técnicas exitosas, ¿no? Para justamente lograr la reproducción asistida, como también la aplicación de tecnologías alternativas como la inseminación artificial, superovulación y transferencia de embriones y fecundación in vitro. Y a veces es una estrategia básicamente que está digamos que está en constante desarrollo en realidad, ¿no? Y digamos, el objetivo de, digamos, de este estudio pues básicamente es evaluar, digamos, o ha sido evaluar, digamos, la recuperación, ¿no? La recuperación de embriones que tengan pues digamos la calidad y también el tamaño de embriones obtenidas, ¿no? De alpacas y llamas humanas. Y también, pues, hay una, digamos, una ovulación única y superestimulados, ¿no? Es decir, por ovulación simple y ovulación múltiple, ¿no? De hecho, en este estudio empezado en el campo experimental de Pinzachata, ¿no? Y también con la, en concordancia con la Instituto Nacional de Innovación Agraria, en IA, ¿no? En Puno, básicamente. Y mencionarle que, digamos, en ambas especies, digamos, llamas y alpacas, pues la estimulación ovárica se ha dado, como se puede ver en la gráfica o en el cuadro, pues se incrementó significativamente el número de folículos, ¿no? También los cuerpos lúteos, así como también podemos ver la tasa de ovulación y el número de embriones por hembras donantes, ¿no? Sin embargo, digamos, la tasa de recuperación fue menor en las llamas, ¿no? Tratadas con el IGS-G, ¿no? De la hormona. Más o menos el promedio era 60% de las embriones pues, colectadas fueron básicamente clasificadas como transferibles, ¿no? Es decir, de calidad excelente y buena, ¿no? Grado 1 y grado 2, ¿no? Calidad, ¿no? De acuerdo a su clasificación morfológica que hemos visto anterior en lámina. De hecho, pues, de acuerdo a la escala de selección, digamos, de transferencia de embriones, se ha dado ese caso, ¿no? Y también, por otra parte, digamos,
hay un caso que a veces se dio, digamos, de la observación, ¿no? No se observaron, digamos, diferentes, digamos, la diferencia significativas, ¿no? En el tamaño de los embriones, ¿no? No hay una observación significativa, algo que pudiese distinguir, ¿no? En el tamaño de embriones en función, digamos, a su calidad morfológica y también su origen. Okay, entre la ovulación simple y ovulación múltiple, ¿no? Okay, entonces, esto básicamente se ha dado este caso, ¿no? Es muy importante. De hecho, el link también voy a dejar en la PPT. La fertilización in vitro, pues, es una de las tecnologías que también está en el campo experimental, se viene desarrollando. En este caso, la fecundación in vitro, se refiere es que se va a realizar fuera del campo, digamos, fuera del cuerpo de la madre, ¿no? Y va a ser bastante utilizada en el laboratorio, ¿no? ¿Okay? Ok, muchas gracias por la participación a todos los asistentes. A ver si tienen alguna duda, una consulta, lo pueden realizar. O en todo caso, pues, también lo dejo mi contacto, mi correo electrónico. A ver. Mientras eso, vamos a estar leyendo la chat, como también hay algunos que escriben también por WhatsApp. Bueno, de los materiales, pregunta. De hecho, el material va a estar disponible, también el vídeo. Y todos los materiales adicionales y el material también del PPT, ¿no? Entonces, el contacto se va a brindar los organizadores, ahí puede consultarlo también al correo mismo, ¿no? ¿Okay? Que estoy brindando. A ver, Himmer nos dice, ¿cuál es el ciclo reproductivo de la llama? Supongo se refiere a la cantidad de crías que puede tener durante todo el ciclo reproductivo. De hecho, la llama, pues, va a tener un poquito más, ¿no? que la alpaca. Y en este caso, pues, estamos hablando de entre 4 a 5 en promedio, ¿no? Y también en caso de las alpacas, pues está entre incluso hasta 2 a 4, ¿no? De promedio en realidad. ¿Ok? A ver, no sé si se haya respondido la pregunta, por favor. A ver, el Rolly Choque nos dice. Bueno, Rolly Choque nos dice, más allá de la teoría, ¿es posible ser parte de la práctica de este tipo de este tipo? Supongo se refiere a estas tecnologías en alguna institución. Ah, bueno, sí es posible. De hecho, si viene ya
desarrollando quizás así de manera exclusiva, no quizás de manera masiva. Casos, por ejemplo, el caso mencionar nada más el caso de los vacunos, ¿no? Ya hay casi en todo el Perú y todas las cadenas productivas referentes al vacuno, pues se ha dado ese salto, ¿no? De utilizar, digamos, la inseminación artificial, ¿no? ¿Y por qué no en los camellos sudamericanos, más aún en las llamas, ¿no? Además, en caso de las llamas, pues no se ha dado mucho estudio sobre la diversidad genética, por ejemplo, ¿no? Y además, con estas tecnologías alternativas, se puede hacer la recuperación de estos diversidad genética, ¿no? Que a lo mejor no estamos enfocando mucho al alpaca, y eso está, no es que estamos en contra, sino que más bien, ¿no? Se tiene que mejorar más, también tiene que estar paralelo, ¿no? Con lo que son las llamas también, ¿no? Y lo otro mismo, por ejemplo, en el caso de las llamas, a veces en caso de marketing, por ejemplo, en el caso del consumo de la carne, por ejemplo, pues más se vende por la carne de alpaca que la carne de, o que la carne de llama, ¿no? Si tú vas a un, no sé qué sea, o un restaurante, pues, te venden como carne de alpaca, no como carne de llama, ¿no? A pesar que es carne de llama, ¿no? Entonces, todo ese tipo de enfoques también es parte de ello, ¿no? ¿Okay? Entonces, de hecho, algunas instituciones, pues, lo pueden realizar incluso los campos experimentales cercanos a ello, pues, si viene fortaleciendo las capacidades, en caso de la INEA, y también yo creo que se debe involucrar también todos los niveles de gobierno, así como los gobiernos regionales, como también provinciales y distritales, ¿no? Básicamente, ¿okay? A ver, Himer nos dice por qué ha reducido la población de llamas en el Perú, si la reproducción es perpetua la especie. Ah, bueno, el Perú básicamente es el segundo, digamos, en productor de llamas. De hecho, pues su disminución viene por el mercado, ¿no? Por el mercado, por la industrialización, ¿no? Por ejemplo, de la fibra de alpaca, pues se han dado mayor prioridad a ello. Y también, quizás a lo mejor es más fácil también tener ingreso económico para estas familias, ¿no? A comparación que las llamas, por ejemplo, para casos de aprovechamiento de la proteína, pues quizás necesitan más inserción al mercado, ¿no? Ok, entonces eso puede ser un factor, ¿no? Un factor, digamos, de la industrialización de la fibra de alpaca y más que todo de la industria textil, ¿no? De la valoración, todo ello, ¿ok? Pero ahí pues, se puede tranquilamente pues, aprovechar, por ejemplo, las fibras de las llamas, que son chaco, ¿no? De la raza chaco, tienen en realidad beneficios muy importantes. La fibra, uno de ellos, a pesar que tienen, pues, más allá del grosor, más allá de la y las, digamos, factores netamente de la, del vellón o la fibra, también el aprovechamiento en la carne, como también en la piel, ¿no? E incluso en el transporte, ¿no? Entonces, se dice también que es la aplicación de, ¿no? Digamos, la crianza de llamas es algo estratégico para casos de confrontar al cambio climático, ¿no? Porque es más resiliente a ello, la comparación que otras especies en general, ¿no? ¿Ok? A comparación, digamos, me refiero a las especies, de camellos sudamericanos, ¿no? Pero en general los camellos sudamericanos son también resilientes, ¿no? Al cambio climático. A comparación que los ovinos, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? A ver, Jiménez nos dice.
Rolly Chucky nos dice, pues, de los temas, ¿no? En realidad, los temas básicamente, en realidad hay varios, ¿no? En realidad varios nace. Lo que queremos es, por ejemplo, estrictamente de las llamas, no hay una, digamos, profunda o algo que sea conflictiva, digamos, del estudio de la fisiología reproductiva, ¿no? Y a veces va modificando y regresa nuevamente, digamos, ya aplicando la biotecnología reproductiva, regresa al estudio fisiológico, ¿no? Es decir, como que estaría regresando, ya llegando a la meta, pues regresa nuevamente. Entonces, la base fundamental para poder estudiar campo en la biotecnología reproductiva y en las llamas, tiene que haber un estudio ya claro y exacto, ya en cuanto en la fisiología reproductiva, ¿no? Que todo en la espermática, en criopreservación, ¿no? Entre esos, ¿no? Entonces, y luego ya van surgiendo así nuevas temas, nuevos aportes, ¿no? Y lo más importante es no regresar nuevamente, ¿no? Estar en el círculo vicioso, ¿no? ¿Okay? A ver, Jamil nos dice, pues, problemas, enfermedades se pueden presentar en el ciclo reproductivo de llamas. ¿Cómo solucionar? De hecho, mucho va a depender de la prevención, ¿no? De la prevención. Por eso, por ejemplo, como decía, en el uso de la biotecnología reproductiva, el enfoque no es necesariamente yo mejorar, digamos, mejorar el progreso genético, ¿no? Eso está en segundo prioridad. La motivación es básicamente en prevenir enfermedades infecciosas, ¿no? Transmitidas a través de la cúpula, básicamente. Entonces, con la aplicación de la transferencia de embriones, como también de la inseminación artificial, yo prevengo esto, ¿no? De la cúpula, ¿no? Porque también todos los embriones, las concentraciones de todo el semen, en realidad, va a pasar un análisis también, ¿no? Un análisis en laboratorio. Entonces, posiblemente se va a detectar también cualquier anomalías que puede tener, ¿no? Entonces, es la finalidad clave para justamente prevenir problemas en la reproducción y también enfermedades, ¿no? Que pueden presentar durante el ciclo reproductivo, ¿no? ¿Ok? A ver, Carlos, nos dice ya un enfoque económico, ¿no? Bueno, no soy economista, pero vamos a ver, ¿no? Tomando, digamos, el costo de producción ya, entre alpacas y llamas. De hecho, la alpaca, pues, presenta más, no sé si sería más rentable, porque también mucho va a depender la forma como se aprovecha, cómo se explora, ¿no? A cada especie. Pero por el visto, por la crianza o por el enfoque convencional que actualmente vivimos, pues la alpaca es más rentable, ¿no? De hecho, hay la inserción del mercado, ¿no? Tanto en los paquetes tecnológicos, conectividad, insertar en el mercado, en organizarse, y así ya viene avanzando mucho en alpaca, ¿no? Incluso ya tiene una sociedad, una organización a nivel regional, nacional, ¿no? Entonces,
ello fortalece, ¿no? En caso de las llamas, quizás esté por ahí, está colando, ¿no? No hay un programa definido, ¿no? Entonces, por ese lado de enfoque, quizás nos está viendo mucho, ¿no? Como decía en el anterior caso, ¿no? Por ejemplo, entre la carne de alpaca y la llama, ¿quién vende más, digamos, en marketing, digamos, en el marketing, ¿no? La marca alpaca o la marca llama. La marca llama, digo, la marca alpaca es lo que vende más, ¿no? Si hablamos en carne. O si vas a un restaurante, no es que te va a decir, es carne de llama, ¿no? El cliente te dice carne de alpaca, pero a pesar que es de carne de llama, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y de hecho, pues en la llama, pues en la producción, pues se tiene que dar esos enfoques, como también buscar el mercado más que todo, ¿no? En caso de uno en la carne y uno en caso de las razas chaco, pues en su digamos, transformación de la fibra, ¿no? De estas llamas, ¿no? Para, si bien es cierto, se viene ya utilizando en el mercado nacional, también en mercados nacionales, pero no tan a comparación que las alpacas, ¿no? Entonces, quizás esto es fortificar más, ya pues se puede equiparar la rentabilidad. Eso más que todo va a depender, ¿no? De las formas de trabajar, también de estrategias de buscar en el mercado. A ver, ok. Creo que es todo. Bueno, nos pregunta de los libros. De hecho, no sé si se refieren al mío, no, yo no lo soy, digamos, del autor de cualquier libro, pero sí hay, ¿no? Entonces, simplemente vamos a consultar de manera privada, ¿no? ¿Ok? Bueno, Rolly nos dice, pues, de las pasantías, ¿no? Justamente las pasantías vienen a ser como la biblioteca más eficaz y una lectura más eficaz, ¿no? De captar, digamos, todas las experiencias, buenas y malas también, ¿no? De un caso de la crianza, de la producción sostenible de llamas, ¿no? Es importante. De hecho, pues, a nivel de así de, qué sé yo, a nivel de organización comunal o también de los fondos privados mismos, no lo veo, digamos, algo que resalta, digamos, ¿no? Caso de las llamas, digo, en el caso de las alpacas, pues sí hay, ¿no? Que es del propio Incatop, tiene su fondo, como también por decir, la Pacomarca, ¿no? Entonces, y hay universidades también tienen, entonces, eso está importante. Perú es el segundo productor de llamas, ¿no? Y en caso de Argentina, como en Bolivia, incluso en Chile, pues tienen, en Argentina, por ejemplo, es un recurso muy importante, posiblemente su plan de mejora, como también estrategia, viene siendo mejor. Entonces, yo creo que eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, Yamil nos dice, en caso de quistes foliculares y luteales, ¿qué hormonas aplicarlo frente a este caso? Bueno, en el caso mío no presentó el quiste folicular para justamente o decirte que tal hormona es
siempre, ¿no? Entonces lo que hemos aplicado es las hormonas mencionadas en la placa y ¿no? Y también pero está escuchando, por favor, ¿sí no? Ya, okay. Sería bueno identificarlo, Elo, en caso, digamos, que presentan las foliculares luteales, pues quizás en control de calidad, pues no está dentro de ello, ¿no? Entonces, desde ese punto se puede tachar, ¿no? ¿Okay? Para ya no complicarse mucho, pues. A ver, hay una pregunta más. No sé qué pasó con el chat. A ver. No puedo ver. ¿Dónde está? Neil lo hizo. Uy. Ya, Jamel. En caso de que estés furicular, creo que ya no se ha respondido eso. A ver, otro. Dice, nos dice de las calidades de espermatozoide, ¿no? De macho para la inseminación artificial. ¿Cuál sería la característica? Tener en cuenta. Ok. De hecho, las características principales de las características seminales en los camellos sudamericanos, hay que tener mucho cuidado el volumen, ¿no? El volumen, ¿no? El volumen viene básicamente en estándar, está pues entre 0.5. ¿Cómo está escuchando, no? Ya, entonces decía, el volumen, ¿no? Básicamente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Más o menos oscila, pues, entre 0.5 a 3 ml. Y también, o en general, en promedio, pues, 1.98, ¿no? De ml, más que todo obtenías por las fondas o por la vagina artificial, ¿no? ¿Ok? También tener en cuenta la concentración, ¿no? La concentración tiene que estar en el rango de 82.000 a 250.000 milímetros cúbicos, ¿no? Milímetros cúbicos. Y la motilidad está pues dentro del rango, pues digamos, de entre promedio el 69 a 91%. Y la motilidad progresiva del 40%, ¿no? Entonces, la espermatozoide, digamos, normales, pues, tiene que haber entre 70 a 80%. Y se puede ver eso bastante en el laboratorio, por ejemplo, el grado de la lechosidad, ¿no? Si el grado de lechosidad es más blanco, por ejemplo, más blanquecina, pues, tiene alta concentración de espermatozoides. En cambio, si es baja lechosidad, pues,
precisamente es un indicador de que tiene baja lechos, baja concentración espermática, ¿no? ¿Ok? Es básicamente, y las gotas citoplasmáticas, pues, digamos, tiene que estar el 3.8%. Y a lo mejor presenta, más que todo en general, pues, alta viscosidad, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso, ¿no? ¿Cómo hacemos la alta viscosidad y el volumen? El gran problema en la inseminación artificial, en realidad, en la recolección del semen, digo, en características similares de los camellos americanos, pues es el volumen y la viscosidad, ¿no? Y cómo es que vamos a criopreservar de manera fresca. Entonces, eso es el problema que viene, si bien cierto, si viene desarrollando, ¿no? Posiblemente va a haber un desarrollo constante y lograr el éxito, ¿no? A ver, Hamel Maywa nos dice del nombre comercial de la hormona GnRH. Ah, bueno, en realidad en cada país se pueden conocer de varias maneras, ¿no? Ok, y lo más importante es que tenga un nombre, pues, estandarizado, ¿no? La hormona GnRH, ¿ok? En todo caso, puede buscar en el Google, ¿no? ¿Ok? A ver, otro. Nilo dice, muchas gracias a usted también, a todos, por la participación. Creo que ya no hay preguntas. A ver, muchísimas gracias a todos los participantes por haber asistido a este evento. Espero que haya sido, pues, algo beneficioso para ustedes, no solamente para justamente, pues, tener en, digamos, un enfoque académico, sino también quizás a lo mejor, pues, implementar, ¿no? Implementar, quizás con ayuda de instituciones, niveles de gobierno, muchos de ellos, ¿no? Ok, y muchas gracias a todos por la asistencia. Espero, pues, que se encuentren bien, y también, pues, agradecer también a la Escuela de Capacitación Internacional Pública Privada por haber organizado ese evento, y también a los mismos organizadores. De hecho, este tipo de eventos fortalece las capacidades de cada unidad productiva, de las cadenas productivas, ¿no? Y más aún en la producción sostenible de los animales y camellos americanos, ¿no? ¿Ok? A ver, ¿alguien creo que se levantó la mano? Ok, muchas gracias a todos. Muchas gracias, cuídense mucho. Muchas gracias.